Estamos en el circuito de Cataluña, donde ha comenzado el Campeonato de España de Velocidad en esta temporada 2013. Y al igual que otros años, la Z-Cup, en esta ocasión tomando el relevo de la Ninja Cup, acogía también el escenario de la primera cita. Antes de meternos ya en harina con esta primera carrera de la temporada, vamos con las presentaciones. Javier Olave, buenos días, director y organizador de esta copa. Hola, buenos días. Y con Manolo Villaseñor, uno de los encargados de la parte técnica de esta Copa Z-Cup. Buenos días, aquí estamos disfrutando de esta primera carrera que va a ser ya. Pues ahí está, se retiraba el comisario con la bandera roja, los pilotos alineados en la partida de salida, 19 pilotos en esta nueva temporada. Ha cambiado la filosofía, nos lo contará más adelante Javier Olave. Ahí vemos la salida, salía perfectamente Oliver Javib, los dos hombres más rápidos junto a Javi Valera por la izquierda. Ahí vemos a Oliver con el número 3, como por la parte derecha de la imagen intentaba hacerse con la primera posición en la frenada, pero ahí vemos como Javi Valera, un piloto experimentado, intentaba meterse por dentro, lo conseguía, demasiado abierto quizás, ahí Manolo veíamos a Oliver Javib. Sí, es que Oliver en los entrenamientos se había caído justo en ese punto, entonces le tenía un poquito de respeto. Y además estamos viendo que la pista, bueno, pues se encontraba como estuvo todo el fin de semana para todos los pilotos, tanto de Moto3, Moto2 como de Stock Stream, completamente mojada. Yo creo que tuvieron solamente un entrenamiento seco, ¿no? La verdad es que estuvo bastante complicado, porque además son pilotos que casi todos son amateur, por decirlo de alguna manera, que son gente que ha estado en tandas y se ha apuntado a esto para vivir la experiencia. Entonces son poco, han rodado muy poco en agua, entonces tenían que adaptarse bastante y ha sido bastante complicado. Se notaba la experiencia de tanto de Oliver Javi como de Francisco Valera a lo largo de los entrenamientos. Y es que decía antes que la filosofía de esta copa ha cambiado de la Ninja Cup, los 6 años que se han disputado, Javier. Uy, ahí vemos ese susto que se lleva uno de los pilotos cuando vemos pasar también a Jorge Gutiérrez, inconfundible. Ahora vemos, te decía Javier, que ha cambiado un poco la filosofía de esta copa, ¿no?, con la Z-Cup. Eso es, antes con la Ninja Cup, además de ser una copa de diversión, 100% de diversión, como es ahora, también era un trampolín para pilotos jóvenes como Kyle Smith, como Elena Rosell, como Román Ramos, pilotos que de la Ninja saltaron unos al Mundial y otros a las primeras posiciones del Campeonato de España. Junto a este perfil de pilotos jóvenes agresivos, que es el perfil tradicional de pilotos en una copa de promoción, tenemos el perfil de unos pilotos veteranos que no aspiran a ganar, pero aspiran pues a pasarlo bien, como estamos viendo. No, además es que de todos estos, yo creo que la mitad de ellos, que gracias a Dios conozco a todos y son todos estupendos, ya os iré contando, pero la mitad no habían rodado en lluvia, o sea, en mojado y con peludos nunca. Entonces es delicado y es complicado. Doy fe de ello, porque si recordáis, fui invitado vuestro en la Ninja Cup, la última carrera, y me tocó rodar solamente en el warm-up en agua, y me metieron nada más y nada menos que 17 segundos, me lo metió el último clasificado, en ese warm-up. Bueno, ya sabes que aquí lo importante no es ir deprisa, es ir seguro, y es divertirse. Esto es lo más importante de esto, es divertirse, y desde luego ellos lo están consiguiendo. O sea, había que ver lo bien que se lo han pasado en los entrenos, a pesar de estar diluviando, de que las cosas llegaron en el último momento. O sea, hay que recordar que las estriberas las pusieron entre el primer entreno y el segundo entreno. Imagínate las cosas como fueron llegando tan en el último momento. Los monos, la mitad de ellos todavía no los tenían. O sea, fue adaptarse muy deprisa. Bueno, pues se ha cumplido ya el primer paso por meta. Vemos, estamos en la vuelta 2. Sigue mandando la carrera Francisco Valera, mientras que ahí está Oliver Javib, el hombre más rápido en los entrenamientos, ya pegado a su rueda. Y es que intentaba escaparse gracias a esa magnífica salida. Por detrás, David Peinado en la tercera posición, los hemos visto en ese paso por meta, y ahora ya las cosas empezaban a ver claras, puesto que eran los dos hombres, sin ninguna duda, Manolo, que tenían más ritmo, ¿no? Bueno, Oliver decía que o ganaba o se caía. O sea, dice, solo hay dos puntos aquí, o gano o me caigo, dice, pero desde luego quedarme por detrás no lo voy a hacer. Y Javier viene de hacer alguna carrera de resistencia y viene bastante, bastante puesto también. Entonces, bueno, ahí va a haber una pelea importante. Bueno, pues veíamos a estos dos pilotos escapados, con David Peinado que intentaba seguir su estela, lo de la estela desde luego nunca mejor dicho, bajo este empapado circuito de Cataluña, y el resto de pilotos, destacar entre ellos, por cierto, el padre de María Herrera, que está corriendo aquí, Antonio. Sí, está, bueno, le podemos ver porque no le llegó el mono, iba con un mono de Inés, y bueno, tenía gracia porque te encontrabas a su hija que iba por los viales y decía, no, voy a ver a mi padre correr, y claro, digo, esto es el mundo al revés, entonces era muy gracioso. Efectivamente, padre e hija, cuando atención precisamente, mira, estábamos hablando de Antonio Herrera, se iba al suelo y nos comentaba después de esta caída que le había pasado una cosa curiosa y desde luego pues sí, con consecuencias nefastas. Bueno, lo que pasa es que aquí hay varios pilotos que llevan a lo mejor un mecánico entre tres. Él llevaba a tres mecánicos de la escuela Monlau. Bueno, la cuestión es que después de tanto mecánico al final se le salió el puño de goma en una frenada y claro, se quedó sin una mano y estas son las consecuencias.
Eso nos decía, que fue a frenar, empezó a inclinar, se le escapó esa mano agarrada al puño y claro, se quedó sin apoyo y se fue sin manillar, nada más. Bueno, pues ahí sigue mandando Francisco Valera en esta segunda vuelta, en este segundo giro, pero marcado muy de cerca por Oliver Habib. Y bueno, gran cantidad de pilotos, decíamos, Antonio Herrera, uno de los veteranos. Y es que, bueno, sobre todo aquí el objetivo, ya nos comentabas antes, Javier, diversión. Sobre todo es divertirse, es con una moto nueva. Estas motos, es la primera vez que en España se corre con estas motos naked. Sin embargo, en Europa tradicionalmente se ha corrido con estas motos. En Europa y en el resto del mundo, algunos de los grandes campeones que hemos visto ganar en el Mundial se han forjado corriendo sobre estas motos, porque tiene toda la lógica del mundo. En España esta es un poco una experiencia pionera, pero tiene toda la lógica del mundo que se hagan las carreras con las motos que tiene la gente y no que obliguemos a la gente a que se compre una moto para correr, ¿no? Bueno, aquí fue divertido porque además entre todos, que son todos conocidos, hemos hecho un grupo de WhatsApp. Entonces, a través del WhatsApp hemos ido cotejando cosas. Entonces llegaron todos un poco a la conclusión que como lo que quieren es divertirse, estaban viendo qué desarrollos ponían y tal. Entonces, al final fue una conversación hasta que llegó el punto que dijeron todo, bueno, todos corremos con el desarrollo de serie, y van todos con el desarrollo de serie. Habrá circuitos donde vayan largos, cortos, pero nadie se complica, o sea, no se va ningún piloto a complicar en cambiar desarrollos, en estar manchándose las manos allí, que al final cada uno se hace sus cosas. Entonces quedaron todos en los desarrollos de serie para que sea más divertido y la igualdad está asegurada, claro. ¿Pero ha sido mutuo acuerdo o hay alguno que puede decir, bueno, no, yo no quiero entrar ahí en ese juego? Ha sido un pacto entre caballeros, que es lo novedoso, pero que sí, se ha elevado el reglamento. El reglamento ahora dice que hay que utilizar el desarrollo de serie de la moto, ¿no? Pero ha surgido esto de los propios pilotos. No, ahí no. Estamos viendo, perdona que te interrumpa, Manolo, a Pera Casas, que corría como invitado vuestro, ¿no? Sí, no, y lo hizo muy bien, ¿eh? Ahora Pera Casas era el más mayor en esta carrera. También es curioso porque la media de edad en anteriores ediciones pues era a lo mejor de 25 o 28 años y ahora hemos subido a 30 y muchos. Un periodista con mucha experiencia y que también ha sido piloto. Sin duda, y como hemos visto no se le olvida dar el gas, ¿eh? Ahí le tenemos. Uah. Bueno, ahí ahora, le tenemos, ¿para qué diremos nada? ¿Para qué diremos nada? Pero bueno, se lo pasó muy bien, se lo pasó fenomenal y además es que el ambiente que hay, ves al hijo de Valera con la bicicleta dando vueltas por allí. Ves a Jorge Gutiérrez inflando la moto con un hinchador de mano. De bici, ¿no? Sí, sí, o sea, hay un ambiente y además entre todos están ayudando. O sea, tienen muy claro que van a divertirse y lo están consiguiendo. A pesar de las condiciones de la pista y de cómo estaba todo y lo que les estuvo diluviando y de que llegara todas las piezas o muchas de las piezas en el último momento, la cuestión es que se están pasando bien y están todos disfrutando. Eso te iba a decir, Manolo, te iba a apuntar precisamente que dada las circunstancias de este fin de semana bastante complicado, además estamos viendo cómo estos dos pilotos con mucha más experiencia son los que se han escapado, entre comillas, con facilidad, no es el caso de los demás, ¿no? Porque es difícil llegar a un circuito y si tienes pues experiencia de meterte en tandas y rodar en el circuito, pero hacerlo con neumáticos de agua y además, quieras que no, aunque digas que es una carrera de amigos, es una carrera, estás dentro del Campeonato de España y la tensión se masca, ¿no? ¿No? Lo que quieren muchos de ellos es, además de estar en tandas, en circuito y tal, vivir la experiencia de salir en una carrera, de una parrilla de salida y de una primera entrada. Bueno, ahí vemos cómo ya llega Oliver y está pasando a Javier y a partir de ahora pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque las condiciones son muy muy delicadas aún teniendo experiencia y siendo pilotos rápidos. Se lo tomó con calma al principio, ¿no? Oliver Javier no tuvo ninguna prisa en adelantar a Javier Valera, no sabemos si porque, bueno, pues era su estrategia o se encontraba cómodo detrás de él y luego vio que podía... No, decía que iba cómodo y bueno, Javier iba tirando y luego la idea también de Javier era también, bueno, quedarse un poquito ahí detrás y ver un poco qué pasa. Aquí esto es una carrera larga, sobre todo con estas condiciones es una carrera muy larga, entonces bueno, hay que ir viendo y hay que tomarse las cosas con calma. Y con respecto al año, a años anteriores, a estos 6 años de Ninja Cup, ¿cuál ha sido lo que os ha transmitido los pilotos que han inscrito en esta copa con respecto a otros años? Bueno, el cambio de moto ha sido la gran novedad de este año, ¿no? En el primer momento sorprendió bastante porque todos estamos acostumbrados a que las carreras se hagan con motos de carreras. Sin embargo, en el minuto 2, digamos, cuando uno lo piensa, tiene todo el sentido que las carreras se hagan con las motos que hay en la calle. De hecho, la gente está vibrando, los espectadores, la gente está siguiendo a través de la página de Facebook de Kawasaki. Tenemos muchísimos comentarios de gente que está vibrando porque al final no es lo mismo cuando ves que todos estos pilotos están corriendo con tu moto. Y de hecho, con estas motos hay una particularidad y es que el kit permite el que tú llegaras al circuito con la moto puesta de calle, montaras el kit de carreras en 1 hora y media, disputaras la carrera y después volvieras a colocar tu matrícula, tu faro y te volvieras a casa con la moto, ¿no? Esto en ninguna otra fórmula de promoción se ha podido vivir. Bueno, ahí tenemos a Peinado, a Alexander,
Bueno, la verdad es que hubo una peleita ahí que no hemos visto, pero bueno, David tiene también bastante experiencia, pero aún así se iba quedando. Ya te digo que las condiciones de la pista eran muy, muy, muy delicadas. Ahí va mirando, va mirando a los que vienen, pero vamos, ya venía Alexander, que también tenía claro que iba a tirar hacia adelante. También se lo tomó al principio con calma, porque se había caído ya dos veces en los entrenamientos y se lo quería tomar con un poquito de calma, pero aquí ya vemos que le va a pasar de un momento a otro. Estamos en esa vuelta 5 de un total de 15, como apuntabas antes, una carrera larga, una carrera en donde sobre todo en estas condiciones hay que extremar las precauciones, pero claro, no nos podemos olvidar que están luchando por ganar una posición y aunque, como decías, son gente, aficionados, que realmente se toman esto como diversión, una vez que se da la salida no deja de ser una carrera y hay que pelear hasta el último momento la posición, ¿no? Bueno, y aquí vemos además que Alexander, que tiene 20 años, y David Peinado, que tiene 38, me parece. Entonces, bueno, ahí hay dos mundos, y uno va con sus niños, el otro va con su padre. Pues bueno, son un poco mundos diferentes, pero que aquí son amigos. O sea, no te puedes imaginar el punto, por ejemplo, en estas condiciones, claro, hubo un piloto que no llegó a los tiempos de clasificación, porque Oliver hizo un tiempo buenísimo, entonces no se clasificó. Entonces, Oliver estaba fastidiado porque por su culpa no había podido correr el otro. Entonces dice, joder, es que la siguiente carrera, y comentaban por el grupo este de WhatsApp, dice, la próxima carrera, si vemos que no llega, dice, cogemos el transponder uno de nosotros y nos damos una vuelta para que entre. Sin que lo sepa la organización, ¿no? Exactamente. Hay un gran ambiente. Yo recuerdo como en años pasados ya este grupo de pilotos, el perfil que tenemos este año es de piloto experimentado en años, que no en carreras. Yo recuerdo años pasados, ¿verdad, Manolo? Cuando se iban a adelantar, los doblaba el primero y a lo mejor los 4 o 5 que iban detrás levantaba el de delante la mano y hacían una tregua mientras los doblaba el primero para no estorbarse, y luego bajaba la mano y volvían otra vez todos a correr. Fue además en este circuito. ¡Uy! ¡Vaya susto que se ha llevado Oliver! Entonces aquí, eso que dices, además pasó en este circuito con Jorge Gutiérrez, que iban cuatro corriendo los últimos y llegaron los tres primeros a doblarles. Entonces cortaron todos, pasaron los tres primeros como si les persiguieran, y luego ya Jorge volvió a bajar la mano y otra vez tiraron los cuatro que iban los últimos. O sea, tenían su carrera particular y es lo divertido, ¿no?, de todo esto. Pues una de las cosas precisamente que comentábamos el año pasado en el Mundial que se habría que hacer, ¿no?, en el reglamento, y es que cuando hay un grupo de doblados ya es lo que pasa, ¿no?, que cortas para dejar pasar, pero sabes que vienen el resto de tu grupo, que estás manteniendo ahí una batalla con ellos, y entonces comentamos precisamente esto, que sería bueno que lo contemplase el reglamento y una que bandera azul, bandera amarilla azul, a la vez, ¿no? No se pudiese la bandera adelantar. Me parece que en bandera azul no se puede adelantar. Yo creo la caída se producía de Jorge Gutiérrez. Ay, encima Jorge además tenía un pie, el pie izquierdo un poco mal, pues se cayó patinando, me refiero, con patines, y se dio en una terracita de la calle. O sea, iría mirando a la chica de Martini, no lo sé. Yo creo que la explicación de la caída, muchísimos pilotos, no solo de la Z Cup, de todas las categorías, se cayeron en ese punto y en la entrada en recta durante el circuito, porque aparecieron en el circuito unas líneas deslizantes que yo creo que probablemente para algún entrenamiento de Fórmula 1 habían puesto, y hemos visto como Jorge el pobre se ha caído sin ninguna culpa porque estaba frenando con la moto recta y ha perdido la dirección. De todas maneras, Jorge siempre está contento, es impresionante. Hombre, estaba haciendo una muy buena carrera. Sí, no, y se lo estaba pasando fenomenal. Hay que recordar que es el único que ha corrido las 7 ediciones, con esta es la séptima, las 7 ediciones de las 6 de la Ninja Cup y ahora la Z Cup. Ya no nos imaginamos la Copa sin Jorge. Decían Kawasaki incluso que había que becarle. Bueno, pues en la vuelta 6 estamos viendo cómo Oliver Habib estaba marcando el ritmo, ahora tirando, como vemos, abriendo un hueco importantísimo sobre Javier Valera. Había dejado atrás, pues de forma clara y rotunda, Y no había tirado la toalla Javi Valera, pero sí cada vez lo veía más lejos, y Oliver Javi estaba concentrado en no caerse y en acabar esta carrera, pero todavía con muchas vueltas por delante. Sí, no, pero vamos, ahora ya están a aguantar, porque ya digo que las condiciones eran malísimas, entonces están a ir aguantando y a seguir. Luego además la puesta a punto que tuvieron que hacer, claro, muchos de estos pilotos no están acostumbrados, entonces empezamos a ablandar los muelles, a soltar los hidráulicos. O sea, no están acostumbrados a rodar en lluvia ni a rodar con peludos. Bueno, aquí vemos además que Javier lleva cámaras en la moto para poder grabar por delante y por detrás, que tuvo gracia porque el que le puso las cámaras decía a uno, dice, joder, ¿por qué no me las pones a mí? ¿Pero qué dices? Si tú te has caído dos veces, decía, ¿cómo te las van a poner a ti? Me las ponen a mí que yo no me caigo. Así que ya te digo que ese es el ambiente que se respira por los boxes. Un ambiente, sin ninguna duda, pues eso, de camaradería, lo diré, y un ambiente sano de carreras para disfrutar, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y desde luego,
doy fe de ello, de que lo conseguís. Lo habéis conseguido en los años anteriores con la Ninja Cup. Y ahora, si cabe, yo diría que me atrevo a decir que un pelín más, ¿no? Porque con esto de que quizás no van a salir desde luego aquí jóvenes promesas a mansalva, pero bueno, podrá salir algún piloto joven si es que se inscribe en esta copa, pero sí que es la oportunidad de, bueno, pues de todos los aficionados, ¿no? De la gente, además, sobre todo la gente que nos esté viendo y la gente que ve las carreras de Campeonato de España, pues el poderse meter y sentir en carne propia lo que es la adrenalina de disputar una carrera y, bueno, pues disfrutar también de los circuitos españoles que tenemos, porque ¿cuántas son, Javier, las carreras que componen este año la CEDA Cup? Bueno, tenemos 5 carreras en 4 citas. Siempre han sido la Ninja Cup, siempre fueron 5 carreras en 5 escenarios. Este año, con el nuevo reglamento del CEP, que permite doblar algunas categorías en algún circuito, habrá 4 escenarios, pero con esas mismas 5 carreras. Creo que hemos visto de fondo la caída de Nacho Ripoll, que es otro de los pilotos clásicos de la Copa, ¿verdad? Bueno, un piloto que pesa 100 kilos, o sea, es un pedazo de piloto. No, no, pero además luego nos comentaba y dice, me he caído, dice, pero me he pasado mejor que en toda mi vida, decía. Era una cosa curiosa. Y luego además le estábamos poniendo las suspensiones a punto, digamos, mandándolas para que nos pusiesen los muelles adecuados a su peso. Entonces él corre con su hijo, o sea, va a haber una carrera, las hace él y otras las hace su hijo. Entonces su hijo, no sé cuánto pesará, pero calculo que 60 y muchos, 70 y tantos kilos. Y le dije, oye, ¿cuánto ponemos las suspensiones? Tú pesas 100, ¿vale? Pero tu hijo, vais a correr los dos. Dice, vale, sí, ponle 90. Digo, bueno, pues vale. Digo, no sé cómo ha calculado la media, pero ahí está. Una anécdota divertida que sucedió aquí en Montmeló, y es que cuando Nacho fue a buscar el transponder, le dijeron, no, tiene que venir el piloto. Dijo, no, si el piloto soy yo. Dice, no, el piloto es su hijo. Dice, no, que el piloto soy yo. La verdad es que sí, y me trae a la memoria precisamente uno de los pilotos también veteranos del año pasado, que además que quedó campeón, si no me equivoco, del Master 30, que era... Alan Vilches. Que se calla mucho. Bueno, ahora está corriendo en Extreme. Sí, un gran tipo. Además, hizo una buena carrera en Extreme. La verdad es que lo hizo muy bien hasta que se cayó. Yo estaba hablando del Lobo. Ah, Juan Carlos Lobo, claro que sí. De José Carlos Lobo, claro que efectivamente que quedó campeón de la general, claro, al final. Y pues creo que son 52, bueno, 53 años del Master 30. Lo que pasa es que aquí, en vez de Master 30, había que organizar un Master 40. Porque claro, Master 30 son casi más de la mitad de los... Bueno, quitando 4, todos los demás son más de 30. Un joven como Alexander. Bueno, ahí tenemos a Oliver, al piloto andorrano, que sigue primero, marcando distancias. Pero sí, es verdad que el perfil es veterano. Lo que pasa es que eso yo lo comenté y entonces había enseguida... peinado, mejor un Master 38 y el otro, un Master 35, digo, vamos a ver, hay que hacer un Master 40 o nada, y bueno, ahí está. Pero la verdad es que por el tema del WhatsApp, además, si ves las conversaciones que tienen entre todos, y luego está muy bien porque van quedando para hacer entrenos, van quedando entre ellos para ir a Albacete, para ir a Montmeló, entonces se van organizando y cogen a lo mejor un mecánico para 3 pilotos, para que les ayude y les supervise las perrerías que hacen los pilotos, o sea, tienen un ambiente bastante, bastante divertido. Bueno, pues ahí estamos viendo esa clasificación, transcurrido ya el Ecuador de esta carrera, 15 vueltas, una carrera que además se hizo más larga de lo habitual debido a las condiciones de la pista, con agua siempre se rueda bastante más lento. Aquí más o menos tenéis una idea estimada de qué tiempo se hace en el seco y qué tiempo se... Pues la verdad es que andamos un poco perdidos también, porque aquí, en mojado ya sabemos lo que se hace, pero en seco no sabemos hasta dónde va a llegar la moto, pero de todas maneras aquí lo que se busca no son tiempos. Además, no podemos valorar el tiempo que se hace con esta moto y con una deportiva, porque son cosas muy diferentes. Entonces, el tiempo yo creo que aquí es lo de menos, o va a ser lo de menos. La filosofía es que todas las motos son iguales y corren lo mismo, ¿no? Es como cuando en el Campeonato del Mundo se fue una categoría Moto 2 con un motor teóricamente de serie, las motos eran más lentas, pero da igual, corrían todas lo mismo, con lo cual el espectáculo, y además es que una moto de serie corre mucho. Sí, pero no podemos comparar estas con una moto, una 600 deportiva, o sea, no tiene nada que ver, ni en cambio, ni en frenos, ni en chasis, la altura del suelo también. Bueno, aquí nos pasó una cosa curiosa, fuimos poniendo defensas de motor y al final rozan en el suelo. En seco rozan en el suelo, aquí en mojado no había problema, pero en seco sí, entonces nos las están haciendo un poquito más estrechas para que no rocen. Y algunos pilotos que de la antigua escuela, digamos, como el propio Pere Casas, por ejemplo, que no se descuelga mucho, entonces inclina mucho la moto, tocaban las tapas laterales de los lados. Yo recordaba, si recordáis, la Boxer Cup hace años, que iban rozando los cilindros. Bueno, pues estas motos inclinan más, pero en seco llegamos a tener este problema, ¿no? Que depende del estilo del piloto. Atención, ahí está la caída, como vemos, de este participante, el número 13. Carlos Leirado. Ese es Carlitos. Se iba también al suelo Carlos Leirado en la vuelta 9
La verdad es que tiene que dar bastante rabia, ¿no? Caerte ya 6 vueltas para el final y irte por los suelos. Bueno, pero ha seguido. Sí. Y luego acaba contento, seguro. Además, Carlos Lleirado había tenido una salida accidentada porque llegó con pit lane cerrado y no pudo dar la vuelta de formación, lo cual en mojado no tiene una gran importancia, porque no importa que se enfríe el neumático, pero en una carrera en seco le hubiera supuesto perder las primeras vueltas. No, y Carlos, además, es de todos estos pilotos, es el que más kilómetros ha hecho, porque es el que primero se apuntó a la Copa, entonces es el que ha estado entrenando. ¿No fue Jorge? No, bueno, Jorge fue el primero. Oficialmente no. Jorge fue el primero porque se bajó de la 600, le preguntamos qué él tuvo en primicia, el qué le parecería correr la Z800 y dijo, me apunto. No, y esto estamos hablando de noviembre del año pasado. Sí, y te iba a preguntar, Manolo, en cuanto a reglamento técnico, se puede tocar poquitas cosas. Se puede tocar poco, o sea, si aquí lo que interesa es que el que vaya a divertirse y no tenga que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que se cambia? Bueno, pues el escape, se pone un cambio semiautomático, unas estriberas, se retoca la suspensión, se pone un amortiguador de dirección y para de contar. O sea, eso es básicamente, y luego las medidas de seguridad de que tenga una quilla que cierre, de una aleta de tiburón, y luego defensas de motor, las fibras, pero básicamente, mecánicamente, la preparación es un cambio semiautomático. Bueno, tal como comentábamos antes, sería posible ir al circuito con la moto, pero algunos pilotos a tanto no llegan, pero por ejemplo Nacho Ripoll luego es su moto para ir a trabajar. Sí, pone luego de calle y va a trabajar con esta moto, y cuando toca carreras la monta en el carro, la pone de competición y corre. Sí, también nos ha dicho que quiere unos espejos muy macarras. Dice, quiero uno de fibra de carbono, unos intermitentes, no sé qué. Dice, la quiero dejar muy macarra. Dice, que se me oiga por ahí. Dice, bueno, vale. También es muy particular que Nacho, que tiene 40 y tantos, vaya con esa mentalidad. Pero esto, aquí hay mentalidades de todo. Pero es curioso ver a gente de 50 con gente de 20 pasándoselo, veamos, fenomenalmente. 2/3 de carrera cumplidas, y es que habían pasado ya 10 vueltas del total de 15. Ahí vemos a Pera Casas, que estaba rodando en la cuarta posición. Estaba rodando quinto. Lo ha hecho muy bien. Se le ve también que ha rodado mucho, ha hecho carreras de resistencia en este circuito, entonces tiene el sitio muy, muy, muy cogido. Y luego, como es un piloto muy fino, pues cuando llega a estas condiciones tan, tan adversas, pues al final va. Rectifico, Manolo, estaba rodando cuarto, tras Alexander Mateos. Oliver Javid mandando la carrera, Francisco Valera en la segunda posición, Alexander Mateos, como ya he dicho, en la tercera, y Pera Casas en la cuarta. Y vamos a ver también el resto de participantes, porque yo sé que luego, sobre todo además estos participantes, ahí vemos a Pera Casas de nuevo, ven la carrera, oyen y dicen, oye, que yo también corría y no has dicho dónde estábamos. No, aquí no se les ve, pero había peleas por ahí detrás bastante, bastante divertidas, o sea, se lo pasan bien, seguro. O sea, ha habido bastantes peleas, sobre todo porque los que están por ahí detrás son gente que se apunta a tandas y ruedan juntos y tienen esta moto con estas condiciones todos iguales, que no están acostumbrados. Entonces hay un piquecillo de esos muy sano que se lo están pasando bien y se lo pasaron perfecto, vamos. Aunque de todas formas no vale la excusa de que tu moto corre más o es que tal, porque incluso, bueno, absolutamente todo, neumáticos, moto, motor, etcétera, etcétera, e incluso, como decíamos, nivel de preparación, pero siempre habrá alguna excusita, ¿no? Decir, bueno, es que mi moto me fallaba un poco y tal, y ahí es donde tienes que decir tú, Manolo. Creo que aquí no hay muchas excusitas. De todas maneras, sí hay alguno que... Sí, es verdad que alguno decía, joder, es que el cambio no me va bien ni a ti ni a nadie. O sea, no es que no vaya bien. Vamos a ver, es que no es una moto... de calle. Claro, no es una moto deportiva. Entonces tienes que entender que el cambio es un cambio más lento que una 600 de Super Sport. Entonces, eso es lo que hay. Pero eso es lo que hay para todos. Entonces, no, aquí hay pocas excusas. Ya, en este punto del circuito, justo haciendo las fotos desde la parte de arriba, luego las fotos vimos, porque parece que van despacio por las condiciones, por todo, pero en ese punto, justo final de recta, donde hay ese cambio de peso de derecha a izquierda que se hace, esa pequeña chicana antes de la subida, ahí se veía que había algunos pilotos, entre ellos, por ejemplo, Pere Casas, contravolanteando. Realmente en ese cambio de peso perdían un poco la rueda delantera y tenían que hacer contramanillar para equilibrar la moto. La verdad es que en las fotos se ve bastante, y es la prueba de que no se iba tan despacio, ¿eh? Un pelo supermotor, ¿no? Y además propicia esta posición de conducción, ¿no? De la Kawasaki con el manillar alto y ancho. Claro. Ese control. Ahí vemos el resto de clasificados. Pasaban por meta en esa vuelta 10. Oliver Javid y Francisco Valera. Seguidos por Alexander Mateos, Pera Casas y David Peinado.
como vemos ya, a 40 segundos. En este momento le había metido 10 segundos el líder de la carrera, quien vemos ahora en imagen, Oliver Habib, a Francisco Valera. Pero atención, porque iba a llegar la sorpresa. No nos vamos a adelantar, lo vamos a ver enseguida. Sergio Hidalgo pasaba ya algo más descolgado en esa sexta posición. Bueno, aquí vemos cómo van, cómo sigue hilando, y la verdad es que lo estuvo haciendo, vamos, lo hizo muy bien, Oliver. Muy bien. A pesar de ser un piloto impetuoso, pero en estas condiciones la verdad es que lo hizo, bueno, no hay más que verlo, ¿no? De todas formas, este es uno de los hombres, corregidme si me equivoco, de los que ya ha disputado más años la Ninja Cup, y es uno de los pilotos. Que no se me enfade nadie más, ¿eh? El año pasado ya demostró las dos cosas que hablaba Manolo, y es que es muy rápido y es muy impetuoso. El año pasado la Ninja siempre estaba delante, pero la verdad es que estaba, tuvo a los mecánicos ocupados en alguna carrera, porque sí, realmente es un piloto joven, es un piloto que tiene ganas, y lo hemos visto en esta carrera. Lo vimos un poco ir de menos a más, se cayó en el warm-up y seguramente por eso en carrera salió con unas ciertas precauciones, pero luego se escapó con cierta facilidad. Y eso que era la primera vez, recuerdo que dijo luego en la rueda de prensa, que era la primera vez que rodaba en agua. Bueno, más que él y ya te digo que el otro 70%, más o menos, era la primera vez que rodaban en el circuito, en agua. Y con peludos, había gente que me decía, oye, ¿compro peludos? Joder, pues claro, ¿qué quieres hacer? Claro, entonces todavía dudaban. No, unos es digno. Sí, pero algunos tuvimos que recordar varias veces por los altavoces que tenían que ir a por los transponder para que les tomaran los tiempos. Porque no, porque la gente, o sea, no ha corrido nunca y no sabía que tenía que ir a por los transponder a Adorna para que se los dieran. Entonces, bueno, pues son condiciones particulares. Y en el caso de Jorge Gutiérrez, bueno, que luego no lo nos puso. Comentó, lo hemos visto, que la carrera le duró poco, lo hemos visto que se caía, pero nos comentaba también que hizo todo el fin de semana con neumáticos que le habían sobrado, como en Valencia la última carrera del año pasado había llovido. Hizo toda la carrera sin comprar neumáticos. Realmente utilizó todos los neumáticos de agua ya eran los neumáticos los que había corrido en Valencia. De todas maneras, yo he visto filmaciones de ellos mismos en entrenos en Montmeló hace varias semanas, y se ven curvas de estas que entran y van entrando un poco de lado en plan supermotar. Yo creo que cuando sean las condiciones en seco y la carrera sea en seco, van a ser carreras muchísimo más divertidas todavía de lo que está siendo ahora mismo. Más apretadas, ¿verdad? Quizás. Sí, sí. No va a haber tanta separación entre primero, segundo y tercero como estamos viendo aquí. Y es que, bueno, pues hacía tomarse las cosas con precaución. Nos estamos acercando al final y no es que se estuviera secando la pista dramáticamente, pero sí que cada vez había un poquito menos de agua, ¿no? Y estaba propiciando que Valera se echase encima de Oliver Habib. Yo creo que Oliver se había relajado un poquito, ¿no? Pensando que llevaba una diferencia, como habíamos visto, sí, anteriormente, de 10 segundos. No, lo que pasa es que aquí ya empieza a dosificar la diferencia y, bueno, es más o menos lo que está haciendo. Es decir, bueno, pues voy cortando y las dos últimas vueltas, tres, con la diferencia que tengo, pues corto un poquito más. Pero hay un detalle interesante que nos contó después, y es que Francisco Javier Valera no llevaba pizarra, nadie le estaba sacando pizarra en el muro. Luego le estaba haciendo la carrera un poco por intuición, no sabía qué distancia tenía por delante ni por detrás, él iba a su ritmo, iba más o menos, de ahí que todo lo que le pasó luego en carrera le vino un poco por sorpresa, ¿no? ¿Pero no tenía pizarra porque no lo había planeado o porque hubo bueno, una porque baja? No había pensado en la pizarra, dijo, bueno, ¿para qué? Si total voy a correr con esa filosofía un poco de las tandas, como dice Manolo, dice, bueno, pues yo aquí salgo ya, voy a ver, claro, dónde pues estoy. Al de delante ya lo veré y al de detrás ya miraré, así con esa mentalidad con la que salía. Ahí estamos viendo a David Peinado, lo veíamos pues era en Javier el plano anterior, Javier, sí, Santos, justo el que sale por aquí, ahí, Peinado. David Peinado, que es otro repetidor de la Copa de las primeras ediciones. Igual que Jorge Díaz, por ejemplo, gente que estuvo en la primera edición de la Ninja Cup y que se ha reenganchado ahora. Ahí está efectivamente Alexander Mateos, y ya dos vueltas para el final. Bueno, Alexander, después de caerse dos veces, dice, oye, ¿no dan premio al que se cae tan más? Y a digo, sí, temporada. Al Pichichi, digo, desde el momento lo llevas. Hombre, el premio Valleta, ¿no? El premio Valleta, sí, sí. Además es verdad, porque recuerdo el año pasado que disteis unos cuantos premios, algunos premios bastante graciosos, ¿no? A todos los participantes, independientemente de lo que era la clasificación de carrera. Entre ellos el premio Valleta, que es firmado por los pilotos Vidiales Kawasaki, lo entregamos cada año y hemos tenido valletas muy ilustres, sí, porque se han caído con mucha gracia y con mucha intensidad. El año pasado recuerdo que se lo dimos a Lucas Yulacia, que está corriendo este año en Stockstream después de dos años en la Ninja Cup. Y bueno, mira, aquí estamos hablando de caídas, mejor que nos callemos. Sí, a Nacho Ripoll. Nacho, no era el que veíamos antes, era ahora que se caía. Bueno, está preocupado por si le ha hecho mucho la moto, ¿veis? Porque tiene que ir a trabajar el lunes con ella. Claro, ya se está echando números, no, porque no anda mal de números el amigo Nacho, pero sí pensando en que se la tiene que dejar a su hijo para el fin de semana que viene ir al Jarama. Entonces, eso es lo que estaba pensando en ese momento. La verdad es que Nacho estaba empezando a buscar excusas para ver cómo podía él correr también en Albacete y que su hijo tuviera alguna otra solución, porque lo pasó francamente bien en la carrera.
Ahí tenemos otra vez a Pere Casas. Bueno, entonces, antes de que se nos acabe la carrera, nos metamos en el final. Javier, decíamos, la filosofía ha quedado clara de esta Z-Cup. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque imagino que si ahora cualquiera de los que están viendo estas carreras deciden apuntarse, ¿todavía se pueden apuntar? Sí, sí, tenemos abiertas las inscripciones. Hay gente que se puede incorporar durante el campeonato, hay gente que se puede inscribir solo para una carrera. Tenemos incluso este año una modalidad en la que dos pilotos pueden compartir moto. Y bueno, la verdad es que toda la información la pueden encontrar en la página de Facebook de Kawasaki. Se pueden dirigir a la organización. Y la verdad es que correr es muy fácil. Correr es fácil, y dentro de que correr en moto nunca es barato, sin duda es la fórmula más asequible que ha habido en España nunca, ¿no? Y hablando de euros, ¿qué es lo que cuesta correr la copa? Pues digamos que toda la temporada completa, con la moto en propiedad, con todos los derechos, con el catering, con el mono de piel hecho a medida, en fin, con todo para llegar, para... decimos siempre los neumáticos, la gasolina y el tabaco, ¿no? Pues eso es lo que no está incluido. Todo el resto incluido son 12.500 euros con la moto en propiedad, corriendo el CEP, con los mejores pilotos de España, bueno, en los mismos circuitos. Aquí ya vemos que Javier ha pillado bastante a Oliver. Sí, lo bueno es que Javier Valera no sabía, estaba pillando, él creía que estaba pillando un doblado. Claro, entonces él iba a su ritmo y dice, mira, un doblado. Y Oliver iba, pues, a dosificar el tiempo. Y aquí van. Sin saber tampoco que por detrás se le estaban acercando. O sea, no sabía, la cabeza de carrera no sabía que el que se estaba acercando era el que iba segundo, y el que iba segundo no sabía que se estaba acercando al líder de la carrera. Claro, y pensaba que era un doblado. Entonces, como veía que aflojaba tanto, dice, bueno, pues un doblado, pues nada, voy... Un doblado rápido. Y tiro para allá, claro. No, le veía. Dice, bueno, pues ya está, a su aire. Dice, el primero dónde estará, pues dónde estará. Pues sí, porque esa diferencia de 10 segundos, fíjate cómo estaba ya. Se está echando encima. Claro, que es que en lluvia, con el suelo así, pues es lo que pasa también. Que en una vuelta puedes ganar o perder 2, 3, 4 segundos sin darte cuenta. Se está echando encima, se ve cómo se acerca en la última vuelta. La verdad es que el desenlace... La carrera fue fantástica, y además sabiendo, como conocimos luego, que ninguno de los dos pilotos sabía lo que estaba pasando. Ahí está. Ahí está, pero además este sí que es un doblado, este sí que es un doblado. Efectivamente. Ese es Jaime Ruiz, sí. Con el número 23, a quien acaba de pasar Oliver Javi, que era líder de la carrera, y ahí venía por detrás Javi Valera. También le ha ayudado un sustito a Oliver. Sí. Esto fue parte de lo que cortó, mira para atrás, no ve a nadie, dice, la última vuelta me la voy a tomar tranquilamente. Y se voy a aflojar un poco más que total. Probablemente ya veíamos aparecer ahí a Javier Valera. Ahora sí. Ahí va, ¿ves? Va doblando gente y Javier va a su aire, pensando en sus cosas. Pensando que la cabeza de carrera ya se ha ido, ya está por delante. Que no es él, sino otro doblado como el que acaba de pasar. Entonces están aguantando, pues cada uno está a su ritmo, lo paga su ritmo. Casualmente, pues uno ha aflojado demasiado y el otro sigue rodando. Y claro, cuanto más va rodando también, más suelto va y más ritmo está cogiendo. Entonces va a un ritmo mucho mayor que el de Oliver. Pues ahí estaban entrando a meta para encarar la última vuelta de este total de 15 vueltas programada la carrera de la Z-Cup, la carrera inaugural en esta temporada 2013. Ahí vemos agachándose al máximo, puesto que, como ven, absolutamente nada de cúpula. Nada. De la cúpula, una mini cúpula ahí en el frontal. Alguno me pregunta, oye, ¿podemos poner un cupulino? No, hombre, ¿cómo vas a poner un cupulino? Que matas la estética. Lo que es muy importante en esta fórmula son los rebufos, porque sobre todo en una recta tan larga como Montmeló, les veíamos adelantarse 2 y 3 veces, salía un piloto de atrás, adelantaba el de adelante cogía el rebufo, porque claro, evidentemente estar detrás suponía 10-15 kilómetros por hora más rápido. Y además, teniendo en cuenta lo que habéis comentado del desarrollo, que van todos con el mismo desarrollo exactamente. Claro, entonces son desarrollos largos. Hombre, en Montmeló posiblemente el desarrollo adecuado sería el de serie. O sea, que aquí, bueno, y en seco. Aquí en concreto el desarrollo no está muy mal. Si lo van a sufrir o van a padecerlo todos un poquito en otros circuitos, o a lo mejor como Albacete o Cheste, donde ahí sí es posible que no metan la sexta o que la quinta la utilicen muy poco. Últimas curvas de esta última vuelta de la Z-Cup, y ahí estaba echándose encima Francisco Javier Valera de Oliver Javib. Este, pues como ya hemos comentado, pensando que iba al líder en solitario sin saber qué es lo que llevaba por detrás. Y por su parte, Francisco Javier Valera pensando que era un piloto con vuelta perdida. En fin, cada uno con sus cosas. Claro, efectivamente, estaban los dos rodando. El speaker estaba narrando en ese momento que lo estaba pillando y estaba anunciando en directo que la frenada de la Caixa que podía ser el punto clave, ¿no? Y la verdad es que llegan los dos pilotos juntos en la última vuelta. Y allá van. Un final emocionante. En la contrarrecta. Y ahí va el amigo Valera. Dice, bueno, pues vamos para allá. Ahí está, se mete Javi Valera aquí, y ahora sí. Aquí vemos cómo Oliver mira y dice, uy, va. ¿Y esto qué? ¿Y este dónde va? Claro.
Y bueno, por si acaso, ¿no? Claro, entonces el uno se abre un poquito, entonces aquí es donde ya Javier dice, joder, pero si es la cabeza de carrera, voy a apretarle. Claro, o sea, le coge a los dos, les coge desprevenido. Y ahora ya sí saben los dos quién es quién, exactamente. Entonces ahora ya sí que intenta el uno apretar, el otro también, y allá que van los dos. Hombre, que si hubiera sido, ¿no?, una victoria por parte de Javier Valera, pues prácticamente, bueno, entre comillas, que se la hubiera encontrado, ¿no? Pese a que por el despiste precisamente de Oliver Javi. Pero ahora ya sí, sabedor, ahí vemos cómo está abriendo conocimiento de causa, mira hacia sí, atrás. Mira, y ahora tenemos otra cosa también, que es que pasa la meta y aquí sigue. Y aquí se sigue. Llevaba la victoria, pero no sabía que era la última. Claro, pero ahora tampoco se ha dado cuenta de que es la meta. Entonces aquí sigue, bueno, ahora ya sí, ahora ya lo ha visto. Ahora ya viendo las banderas de los comisarios, Oliver Javi, Francisco Javier Valera, primero y segundo, y ya llegaba el tercer clasificado. Alexander Mateos, que cruzaba la meta. El jovencito de la panda. Con una diferencia, como vemos, de 23 segundos sobre el ganador de la carrera y un Peracasas que también se quedó cerquita, ¿eh? Sí, sí, lo hizo muy bien, se lo pasó muy bien. Luego le veías por allí dando abrazos a todo el mundo. De la cuarta posición. Yo también vi a Pera y sí, es verdad. Sí, sí, estaba contento. Bueno, pues ahí están el resto de participantes. Este... Oliver. Es Oliver, que no sabemos si es que no celebra la victoria, porque por si acaso todavía, ¿no? No se lo creía. Y le ves que yo creo, bueno, ya es que va así de prisa, no lo sé. Yo creo que no lo sabía, ¿eh? Porque tal y como ha hecho la recta de meta y luego como está haciendo... Pero por si acaso no afloja mucho después del susto que le dio Javier Valera, dice, bueno, yo aquí no aflojo. Bueno, pues el resto de participantes rápidamente, después de Peracasas, que había sido cuarto, la quinta plaza para David Peinado, Jorge Díaz en la sexta posición, Pera Llorens, Sergio Hidalgo, Paulo Mezquita, David Cruz, Juan Higuera, Miguel Santos, Jaime Ruiz, Javier Santos y Carlos Leirado en la decimoquinta posición. Ahí está el podio. A la jefa de equipo de Oliver, que es su novia. La veía sufriendo en la televisión. Yo la vi abajo en los boxes sufriendo, viendo la televisión cómo iba su chico y cómo llegaba el otro. Lo pasó fatal. El andorrano en lo más alto del podio, en la primera posición, acompañado por Francisco Javier Valera y por Alexander Mateos. Ahí tenemos a Pep Sastre dándole el premio a la jefa de equipo. Bueno, aquí se está liando. Es que era para la jefa de equipo y Pep en ese momento pensó que era la azafata. Ahí tenemos también a mi colega, Ses, a la izquierda de la imagen, que es el speaker del circuito de Cataluña. Y este era el primer podio de la Z Cup en esta temporada 2013, un total de 5 carreras en 4 escenarios distintos. Eso sí, algo pasado para agua, ahí está Ricard Coll, entregando también el trofeo. Tercer clasificado. Tenemos aquí a todos esperando. Bueno, abajo había un bullicio y un jaleo importante. Y de nuevo Pep ahora entregando el trofeo a Javi Valera. Con todos los años que pasen, da igual. Él siempre ha sido así. Yo le conozco y he competido con él y siempre ha sido así. No va a cambiar ahora. Y ahora también recibiendo el trofeo Oliver Javi. Primera cita para el andorrano. Y bueno, pues una carrera, como hemos visto, no exenta de emoción pese a la lluvia. Y bueno, pues comienza con buen pie esta ZK. Hombre, yo creo que a pesar de la lluvia y la próxima promete ser muy divertida, seguro. Que será en Albacete, si no me equivoco, Javier. Será en Albacete y habrá doble manga, habrá carrera primera y última. Bueno, pues con los pilotos celebrando esta primera carrera en el podio, nosotros nos despedimos y les emplazamos para la próxima carrera de Albacete. Un saludo de Keco Ochoa, que ha estado encantado y bien acompañado por Javier Olave y por Manolo López Villaseñor. Venga, pues nos vemos la siguiente. Nos vemos en Albacete. Chao.